elsewhere, land of the Khajiit. Here, life should be good, but we suffer a thousand perils. Beneath the tyrannical rule of the usurper queen, our farms and villages overrun by hordes of undead. And the very land itself set afire by a rage of dragons. Heroes emerge, ready to defend elsewhere, wielding weapons, spells, and even necromancy to claim victory at all costs. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diewolf y estamos aquí en un nuevo video de Elsweyr. Y por fin ha salido la puta grandísima expansión de Elsweyr, gente. Ya ha salido y es día 20 de mayo, ¿vale? Ya ha salido en PC en Europa, PC y Mac en Europa y en América. Y para consolas tenéis que esperar, por desgracia, hasta el día 6 de junio. No entiendo por qué, pero bueno, es una putada que es lo que hay. Discrimina así un poco los DVDs de Zenimax de consola, los juegos de consola. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que nosotros no podemos hacer nada. Bueno, gente, ya salió la expansión. Ya nos podíamos crear un personaje nigromante. Ya veis que tenemos aquí la clase. Vamos a hablar un poquito de las novedades que hay. Este va a ser un vídeo cortito, vale, gente, porque no tengo tiempo a grabar, me tengo que ir nada en 2 minutos. Y he sacado este pequeño tiempo antes de sacar a Aloy, vale, a la perrilla. Y es que no me va a dar tiempo a más, vale. Vamos a hablar un poquito, vamos a ir entrando en el juego. Vamos a hablar un poquito de las expansiones. Vamos a entrar en el juego para ver la... Yo, como he comprado la edición coleccionista, nos dan una montura especial, vale, que está guapísima. Un cambio de estilo de outfit, no, o sea, un estilo de outfit así raro de armadura de dragón o algo así, que os lo enseñaré, un vestido también y alguna mierda de estas raras y un par de mascotas, gente. Vamos a hablar de las novedades. Le va a costar, sé que le va a costar entrar al juego porque estarán petados los servidores por la expansión. Bueno, vamos a hablar un poquito de las novedades que va a haber en el canal con Elsweyr y lo que tengo planeado yo. Bueno, lo que tengo planeado es básicamente hacer una nueva serie, ¿vale? También lo tengo que enfocar a ver qué personaje me quiero hacer, pero va a ser sobre el nigromante y va a ser en el canal de Twitch, ¿vale? No va a ser en YouTube. Tengo un canal de Twitch que lo dejaré en el link en la descripción, ¿vale? Y en los comentarios. Y desde ahí haremos los directos, iremos jugando la expansión de Elsweyr con el nigromante en directo, pasándonos el mapa, haciendo cositas y tal, leveando el nigromante. Y luego los iré resubiendo a YouTube, ¿vale? Cada directo lo resubiré a YouTube. La calidad, ya sabéis que será un poquito una mierda, pero bueno, es lo que hay. Esos son los planes que tengo. Todavía lo que tengo claro es si subirme un nigromante DPS estamina o un nigromante tanque. Lo más seguro es que sea tanque porque tengo muchas ganas de probarlo y tiene muy buena pinta, gente. Pero bueno, de momento está un poquito ahí en pensamiento. Como tengo esta semana muchísimo curro, como os dije en el vídeo anterior, lo voy a ir viendo, me voy a ir planteando a ver cómo lo hago. Y cuando tenga todo preparado empezaremos. Os avisaré con un vídeo en YouTube de que vamos a empezar la serie. Bueno, o empezamos la serie directamente en Twitch. Así que nada, ya veremos, gente. Vamos a ver un poquito las novedades que ha traído. Ya sabéis que todo el mundo se empezará a hacer nigromantes y demás. Pero bueno, vamos a empezar con las novedades. La montura, que es lo más tocho que hay. O sea, la montura se encherra. O sea, es un puto gallita enfermo, gente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío, loco? Es que mirad la montura, gente. Mirad la montura. Es que es brutal. Es brutal. Es brutal. ¿Veis que tengo la interfaz así un poquito rara, cambiada y demás? Básicamente es porque, ya sabéis, con las expansiones y con los nuevos DLCs. También quiero esperar a eso, ¿vale? A que se actualicen todos los addons y demás. Para hacer una guía de dentro de un poquito de los mejores addons del juego para Elsweyr.
Y más que nada quiero jugar con los addons bien puestos y por eso me voy a tomar un par de. Voy a dejar esperar un par de días o tres antes de empezar la serie, ¿vale, gente? Así que nada. Os quería enseñar esto, la monturita que te dan con la edición coleccionista. Vamos a ver. También había un costume, ¿vale? Aparte también hay mementos y mierdas que son una tontería. El costume era una mierda. A ver si lo veo. Era este. Ya es una mierda, esa gente. Esto que es, tío. Puto costume de mierda. O sea, es una basura. Es una puta basura. He hecho una basura. Me voy a poner el que tenía yo, ¿vale? El del osito, que está guapo. Ese es el costume, está en la montura. Y luego la mascota, ¿vale? La mascotita que es. Nos da esto, un gerbo, que es este. Mi ratilla, que va. Como corre, ¿no? Es que ni se ve, es tan pequeño. Míralo, bueno, ahí está. El gerbo ese. O es el dragón, el Blue Dragon este, porque creo que no hay ninguna más, ¿no? Son esas dos cositas lo que te dan. Si tengo mazo pets, ¿vale? Ese es el dragón, que es un dragoncito azul que está guapísimo, gente. O sea, está guapísimo el dragoncito. Mirad qué guapo. ¡Pim, pim! Está brutal. Y básicamente es lo que te dan. No sé si te dan alguna cosa más. Mira, una Crown Crate, ¿no? Te dan. Una solo de Bandari y Pendar Crate. La vamos a abrir, gente, a ver qué nos da. Seguro que nos da mierda. Estas entonces van a ser las siguientes. No es puta mierda. ¿Qué es esto, tío? Bueno, un casco. Un casquito. A ver si se puede romper algo de lo que mandó. Sí, lo voy a romper, pero esto es una mierda. Y nos han dado un casco, ¿no? A ver el casco qué tal es. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal del todo. No está mal del todo, vale. No está mal del todo. Y así nada, chicos, eso era lo que os quería decir. Que ya ha salido Esgo y que disfrutéis de ella. Ya sabéis, yo me compré la expansión, el upgrade de la expansión en Instant Gaming. Si queréis comprar ahí y usáis mi link que hay en la descripción de los vídeos, mi link de Instant Gaming, ya sabéis que me dan un 3%. No os cobran más, pero bueno, de los 20 euros que gastéis, a mí me daría un 3% y me ayudaríais mucho para subir más contenido en el canal. La verdad que eso es una ayuda terrible si lo hacéis. Y poquito más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que disfrutéis mucho la expansión, que dudéis mucho. Os podría enseñar la nueva zona, que está básicamente donde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta nueva zona, tío? Ah, es esto, Elsewhere, que es esta zona aquí. Pero no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo quiero hacer? Básicamente. Bueno, vamos a ver la ciudad, ¿vale, gente? Vamos a ver la ciudad. No lo quería hacer para luego subirlo en esto, en empezar ya directamente aquí la serie. Pero vamos a ver la ciudad, un poquito así, ¿vale? Para que sea un poquito. Sea un vídeo rápido, pero bueno, vemos un poquito la ciudad, ¿vale? Que seguro que está guapísima. Yo ya la he visto en el servidor de pruebas, que está bastante chula. Sobre todo que tiene ese rollo de callita. Pero vamos a ver un poquito todo. Ay, la verdad es que tengo muchas ganas de esta expansión, ¿eh? Tengo muchísimas, muchísimas ganas de esta expansión. Lo malo de esto siempre son los addons, tío. Siempre me joden que se desactualizan los putos addons. Y es una rayada luego para volver a jugar con ellos. Porque tiene que pasar un par de días, tres, una semana como mucho. Y tengo bastante los cojones. También tengo bastante los cojones los tiempos de carga que hay ahora. Más que nada porque está todo el mundo jugando y está petado el juego. Y los servidores van un poco como el culo. Así que por eso quiero esperar un poquito, ¿vale, gente? A que pase un poquito el hype este en un par de días, tres, ¿vale? Y a poder que vaya el juego fluido, que estén todos los addons y ya hacer la serie tranquilamente y bien, ¿vale? Esa es mi idea. Así me da tiempo a pensarme, pues eso, ¿qué es lo que quiero? ¿Y Orbante Tank o DPS? Ya veremos. Seguramente sea tanque, porque tengo DPS para aburrir. Tengo el Deca Stamina, el Sorcerer Stamina, el Warden Stamina. Tengo un Warden Mágica. Tengo un Sorcerer Mágica. Y creo que tanque. Creo que no tengo ninguno más, ¿eh? Y un Nightblade también, pero bueno, el Nightblade no me gusta mucho, así que. Mira, gente. Esta es la ciudad, ¿vale? Vamos a verla así un poquito por encima. Está guapa, ¿eh? O sea, tiene un diseño de así de los callitas. Brutal, gente, brutal. Entonces, iba a hacer un reloj azul y para los addons, pero mejor no lo hacemos. Mira qué guapo, gente, esto. O sea, es brutal, chicos. Mira la estatua de ahí arriba de. Será como el castillo esto, ¿no? Mira qué guapo, tío. Está brutal, está brutal. ¿Cómo se sube ahí arriba? Por cierto, igual por aquí, ¿no? Sí. Está guapísimo. Vamos a echar un pequeño vistazo, ¿vale, gente? A la ciudad. Y ya nos vamos. Y hemos cortado el vídeo por aquí. Mira el gato ese. El callita ese ahí. La estatua. Está brutal, ¿eh? Por eso, también el dragón este va cambiando de forma, gente.
No sé si es cuando estás en combate o así. Pues ir cambiándose de forma. Va un paquetín lagueado el juego, pero bueno. Es normal, vale. Parece raro, es que no me sube de 60 frames el juego. No sé por qué. No pasa nada, pero igual está capado. Vete a saber. Y esta es la estatua que veíamos a lo lejos. El Kayita montado en el tigre este. Que no sé lo que es. Un Kayita, una montura de Kayita. Está guapísimo, es que está guapísimo. Y este sería el castillo, supongo. No se puede entrar, ¿no? Ahora vamos a entrar y vamos a despedirnos en el castillo, gente. Qué guapo, Mira qué guapo esto, tío. Estatuita esta. Los marcos de las puertas, rollo Kayita, tío, todo. Todo esto rollo Kayita. Seguramente que las alfombras y todo esto nuevo que hayan metido con el güey, todos los muebles estarán guapísimos. Mira la Kayita esta. Los platitos, todo. Es que está brutal, La ambientación que han hecho de Kayita. Espectacular, gente. O sea, brutal, brutal. No tengo palabras. ¿Qué más hay por aquí? Los muebles, los armaritos. Está guapo, Está muy, muy guapo, gente. Esto no lleva a ningún lado. Y por aquí se podía subir, creo, ¿no? Sí, pero no habrá nada. Ah, para la Throne Room. Aquí entramos a la sala del trono. A ver cómo está. Buah, chaval, mira qué guapo esto. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Mira los caídas Rastafaris, tío. Qué puta guapada de sitio, gente. ¿Este es el trono? Ah, no me deja sentarme, ¿no? Sí, sí me dejaba. No me deja sentarme. Pues está guapo el sitio, Aquí se puede ir a algún lado. Sí. Pero bueno, vamos a despedir aquí el vídeo, gente. Vamos a ir tocando el laúd, ¿vale? Para hacernos unas risas. Aquí, en el trono del Kayita Supremo. Mira qué guapo, gente, tío, con la Kayita ahí femenina. Ahí nada, gente, ya habéis visto que la ciudad, ese primer vistazo así rápido que hemos echado, es brutal. O sea, la ambientación y el curro que han hecho en esta expansión es espectacular. Y he dicho, chicos, esperar la nueva serie. En cuanto la tenga preparada en el canal de Twitch, os avisaré. Os dejaré el link de mi canal de Twitch en la descripción para que me sigáis por allí, gente. Así que nos vemos por allí. Espero que disfrutéis de la expansión y nos vemos pronto, gente. Un saludo a todos y hasta otra. Agur.